Amores de mi vida, ¿cómo están? Yo siento que llevo como una semana sin bloguear. En realidad ustedes han estado viendo videos de que tenía en la cámara esto y que los he editado, pero ha sido como que así de días juntitos y cositas. Pero hoy estamos a 7. Quiero ponerlos en contexto. Hoy estamos a 7. Hoy se cumplen los 15 días. Comiendo súper saludable, comiendo puro vegetales, cero carnes. Ahora mismo acabo de llegar del supermercado y estoy bien feliz. Les voy a contar lo que compré. Y debo decirles que mi mentalidad ha cambiado tanto que comprar vegetales se ha vuelto una de mis cosas favoritas. Déjenme poner esto aquí. Es una de las cosas que más me ha hecho feliz. Quiero que vean que me veo mucho más recogida. No estoy upando, estoy normal. Tengo mi pipita todavía porque, ajá, llevamos 15 días nada más cambiando la alimentación. Y quiero que usted sepa que yo no estoy haciendo esto para bajar de peso, pero definitivamente cuando tú le das cosas buenas al cuerpo, tu cuerpo lo agradece. Mi volumen mayor de grasa es de la cintura para arriba. Por eso es que cuando empiezo a bajar de peso, así sean 2, 3, 4 libras, se me nota bien rápido porque mi cuerpo es un triángulo invertido, así que se dice, soy bien voluptuosa arriba, abajo sigue igual, un cono. Que este tipo de cuerpos no podemos estar muy sobrepeso, o no podemos estar sobrepeso porque no nos vemos bien, o por lo menos yo, a mí no me gusta como me veía en el espejo. Así que más que por cambiar mi estructura del cuerpo o cómo me vea, es cuidarme desde adentro para que se refleje afuera. Creo que es la mejor manera de tú cuidarte. No estoy pesándome a cada rato, no estoy volviéndome obsesionada, simplemente estoy fluyendo, comiendo súper saludable, y les voy a enseñar lo que compré. Bueno, en esta comprita gasté casi $40. Compré papas. Estas son las papas regulares, obviamente. Y estas papas las vi y llevo ya unas semanitas probándolas, usándolas, y me encantan. Varían entre marca y marca, pero me gustan mucho. ¡Ay! Tomate. Compré guineo, que por fin se están consiguiendo. Siempre compro como con una manita que esté un poquito más madura y la otra que esté todavía pintadita en verde para que no se maduren todos de cantazo. Pero ayer compré una manita de guineo y miren lo que queda. Uno. Pero tengo una receta que quiero hacer luego, así que estoy esperando que esto se madure bien, bien, bien brutal, y tener dos más que se maduren bien chévere para hacer una receta luego. Y compré esto, que hace tiempo que estaba por probarlo. Es mejor hacerlo desde casa, pero este hummus tiene cara de bueno, así que lo compré para comer con pepino, no sé, rábano, no sé con qué otro vegetal. Y puede ser hasta con galletitas chips, qué sé yo, galletitas chips. Hay uno que viene que es con pimiento morrón, que en mi mente se ve como si fuera una mezclita de sándwich. Creo que es el próximo que voy a comprar. Y compré más zanahorias, espinacas, brócoli. ¿Qué más compré? ¡Oh! Compré, es que estaba lavándolos, miren. Compré pimientos. Compré berenjena, compré estos dos pimientos y compré este pepino. Y hoy voy a hacer un guiso de vegetales. Les voy a poner una foto porque esto comimos ayer. Bueno, comí yo ayer. Y estaba tan, pero tan rico que dije, hoy lo tengo que hacer para todo el mundo. Ok, yo no estoy comiendo carne. Wilito hasta el momento no ha estado comiendo carne como tal, pero no es que él lleva una dieta vegetariana necesariamente. Mis hijos se comen lo que yo les doy, así que esta semana no hemos hecho carnes. Simplemente han comido la misma carne que yo he hecho, que es o el tofu, o que era lo otro, el tofu o la carne que es plant-based. Pero hoy puede ser que les haga pollo, no estoy segura. Pero este va a ser el almuerzo de hoy, así que se los voy a mostrar un poquito para que, ¿verdad?, vayan viendo cómo es el proceso. No es nada wow, pero quiero que lo vean. Voy a hacer arrocito blanco. ¿Y qué más? Arrocito blanco y más nada, que más tú quieres. Al guineo. Vegetales guisados. Arrocito blanco. ¿Tú quieres algo más? Pues compra, no me tiras.
Nada, hoy es Día de Reyes. Julito fue a el taller, creo que fue, a buscar unas cosas que necesita porque está bregando con el cuarto de Yadielis. Ya se pusieron las ventanas. Es más, se los voy a enseñar ahora. Ahora mismo sí se ve esto. Estas son las ventanas nuevas. Y creo que tiene que ponerle algo ahí y ponerle lo de las ventanas para poder abrir y cerrar. Por eso creo que salió. Y esto no sé si hoy se va a poner a pintar el cuarto. Vamos a ver qué tal. Pero ajá, ella tiene su cama ahí porque ella quería venir ya para su cuarto. Así que, oh, me acabo de dar cuenta algo que tiene esa cama que no me había dado cuenta. ¿Aunque habrá sido eso? Anyways, la cuestión es que así es que se ve. Y aquí va a ir un aire acondicionado de eso del que tenemos en el cuarto, que es el central, no, Dios mío, ¿cómo es que se llama? Un inverter aquí. Así se ve si nos paramos en el pasillo. Este closet, estoy loca porque lo saquen, pero el muchacho que nos hizo la puerta, las puertas de la casa, no las puede hacer todavía porque está de viaje, así que él quiso pues hacernos el favor de adelantarnos las puertas de los cuartos porque estaban graves, pero esta puerta de closet no se cambia, hace años, desde que yo soy pequeña, yo recuerdo, porque ustedes saben que le compramos la casa a mi mamá, esos closets están aquí, esas puertas de closet, así que esto que es aluminio, que no le puedo decir que no salen buenos, claro que salen buenos, pero no va acorde, miren esto, miren, déjenme cerrar aquí para que ustedes vean lo que yo les estoy diciendo, para que me puedan ver, miren. Ajá. Cerramos la puerta, qué bonita. Oh, esto se ve mal. Otra. Oh, no. Esto hay que cambiarlo. Y eso va. Así que ya está en lista. Él nos debe, ese muchacho nos debe. Vamos a hacer esta puerta de closet. Hay dos closets más que hay que hacer. Y aquí en este pasillo, nosotros queríamos hacer una puerta por cuestión de los aires acondicionados y por la privacidad. De hecho, hay varias casas que tienen puertas en el pasillo, pero no sabemos si eso es algo que querramos al final. Y estamos analizando si vale la pena ese gasto, porque hacer una puerta, esas tres puertas que se hicieron, no, cuatro, costaron mucho. No costaron $400. Así que es algo que hay que analizar porque es un gasto que se va a hacer y eventualmente, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestros planes, Dios es el que manda después al final, pero nuestros planes es que más adelante, ¿verdad? No tener otro lugar donde vivir. Pero bueno, por el momento y por muchos años más, si Cristo no viene antes, vamos a estar aquí. Rapidito, producción. ¿Sí? Uh-huh. Un chiquito. Y tengo 8 más, 8 zanahorias más para que haga un bote. Voy a hablar de esto, mira qué bonito. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Tengo sed de una limonadita bien natural. Voy a buscar una más. La sed. ¿Qué botellita? La que picó zanahoria no limpió. ¡Qué vagón! Quiero que observen los colores que hay aquí. Tu mente cambia y realmente cuando entiendes que comes para alimentarte es otra cosa. Así que me encanta ver estos colores como los veo aquí. Y luego de que los guiso, mira cómo quedaron, deliciosos. Amores, ya han pasado varias horas y se me había olvidado que estaba blogueando. Miren, aquí tengo la bañera, tengo la bañera de Lola. Y me estoy riendo porque ya él está ahí bien calladito, vamos a ver en el video.
Pero anyways, estoy haciendo, aquí tengo mantequilla. Déjame si esto me enfoca. Tengo mantequilla con azúcar morena y con eritritol. Lo acabo de sacar de la basura. Este es el que uso. Tengo que comprar, voy a hacer ya mismo una lista para comprar unas cosas que necesito en Costco. Si puedo ir mañana, voy a ir mañana. Es que no les he contado que mañana tenemos en casa una actividad de la iglesia. Voy a hacer un pan de guineo, pero no les había dicho, se me olvidó a la línea. Lo que les estaba contando era que mañana es una actividad de la escuela bíblica aquí en casa. Alquilamos un inflable, viene con una máquina de algodón. Era de popcorn, pero la cambiamos a algodón. Y pues los niños van a tener regalitos y todo eso. Por ahí tengo los jugos que los puse ya a frizar. Y pues ya verán, quizás un poquito mañana, no estoy segura. Entonces tengo aquí mantequilla. Tuve que utilizar mantequilla animal porque honestamente la que me queda vegana es muy poca y no quería utilizarla porque mañana tengo que comprar, pero no quería utilizarla. Así que estoy no utilizando lo que es esto, nada animal, pero era lo que tenía, es lo que voy a utilizar. Recuerden que les he dicho que no estoy consumiendo nada de carne. Eché vainilla, pero saben que lo voy a echar otro poquito. Siempre les presumo esta vainilla, que no es de este, de Puerto Rico, pero me encanta muchísimo la vainilla de República Dominicana. Y la blanca, oh my god, buenísima también. Siempre utilizo esta o la blanca. Voy a escuchar a mis hijos peleando y batiendo. No necesitas que la mantequilla esté bien espumosa, no. De hecho, empecé a batirla con una batidora y la dejé de batir. Simplemente que la mantequilla se una con el azúcar. Y ya. Y aquí tengo dos huevitos que les voy a echar. Porque tengo ganas de comerme algo dulce. Y no quiero comer dulces. Quiero comer algo más nutritivo, algo más rico. Aunque tiene azúcar, pero no importa. Pues esta misma espatulita voy a mover esto. Y luego voy a añadir el guineo aquí. Se ve fea la mezcla, pero me aseguro que vamos bien. No se preocupe. Y bueno, mis amores, tuve que moverlo del envase, así que básicamente vas a empezar a batir. Puedes utilizar una batidora eléctrica, pero no quise complicarme la vida. Y luego de esto le voy a añadir el baking powder. Esto va a ayudar a que el pan quede un poquito más esponjosito, así que la vamos a echar. Y vamos a menear mucho, mucho, mucho hasta que esto se incorpore para luego añadir la harina de todo uso. Puedes utilizar otra harina más saludable como la integral, pero yo utilicé únicamente esta. En la cajita de información pretendo y espero que no se me olvide dejarte la receta para que si te interesa pues la puedas tomar, es muy rica. Y mis amores, yo opté por echarle un poquito de agua. Honestamente no me di el agua que le eché. Pero puedes echarle leche. Si tú consumes leche, yo prefiero no utilizarla. Aunque no quiere decir que si estoy en la calle no utilizaría algo que, o no ingiriera algo que no tenga leche. Pero en casa trato de evitarlo en estos momentos. Así que más o menos al tanteo les voy a poner la receta. Y si no, voy a buscar la receta de guineo que tengo también en el canal, ya viejita, para que la puedas esto seguir. Pero en agua no recuerdo exactamente cuánto le eché. Pero bueno, seguimos con la receta. Y aquí voy a poner la mezcla. Solo le voy a echar al fondo pan. El horno está precalentando, eso va a tardar unos minutos. Y
déjenme, porque quiero que vean todo el proceso. Estoy toda sucia. Ay, ya déjenme bajar la cámara. Sí, esto se va así sin editar. Para que me acompañen con todos los bloopers. Y debe quedar así esto esponjosito. Porque es un pan. Y no es necesario hacer esto, pero yo lo hago. Y este acá. Lo voy a poner por aquí. Y da la mezcla exacta. Disculpen que no les puedo decir las medidas de estos moldes, porque honestamente no tengo ni idea qué medidas son estos moldes. Los compré, creo que fue un supermercado que había aquí antes, se llamaba Amigo, que ya no está. O bueno, existe todavía, pero cambió de franquicia, creo que, o de lo vendieron. Y tiene el mismo nombre, pero no los mismos precios y no las mismas cosas. El pan de guineo ya está. Y les quería enseñar que ya me llegó ayer, pero abuelito se lo olvidó y me lo dio hoy, porque cuando llegó el correo, pues no, o sea, no me lo había dicho. Y miren, aquí pues obviamente tengo mi tablet. Esto no es que está roto, esto es esto, el cover de abajo, porque esto tiene doble cover. Se supone que sea uno solo, pero yo así en especial le puse uno, y el otro es para poder escribir con el pen y que se sienta como papel de libreta. Es poroso, es un éxito. Aquí tengo las aplicaciones que más uso. Esto yo lo bajé, yo no sé ni por qué, porque yo no uso esto. Lo voy a eliminar. Y esto tampoco. Anyways, voy a debes a organizar todo esto. Y quería que lo vieran. Aquí puse el iPad y miren, queda espectacular porque es bien cómodo. Y es así. Ahora mismo el teclado está prendido y así. Y se siente bien fuerte. Bien fuerte, bien fuerte. Todo funciona. Todo funciona. Y me encanta que el mousepad está tan espectacular. Ay, yo pensé que estaba apagado. Ah, no, está prendido. Anyways, aquí, ¿dónde está? Miren aquí. No sé si lo ven aquí, que lo estoy moviendo. Si quiero ver esta aplicación, pues le doy ahí. Desde el mismo mousepad. Hay muchos que eran bien bonitos, pero no tenían el mousepad. Y no es que yo lo use tanto, pero me encanta esta función que tiene. Y por lo que me costó, está súper bien. Todavía ustedes saben que todavía no remodelamos, no hacemos nada. Estoy limpiando el forro de aquí, barriendo, mapeando. No sé si ven el piso mojado. Entonces Lola, que me trae los juguetes, desinfectando todo esto. Y juguete. Y por allá hay otro. Por allá dije, no voy a pelear. Este trípode lo voy a moverle ahí. Voy a poner las otras sillas aquí. Simplemente quiero que esté limpio. No me interesa en lo estético, porque todavía no hemos decorado esta casa. Yo mapeo esta chamaquita. Ay, no les conté que la acabo de bañar. A las 11 y pico la bañé. Ya son las 1 de la mañana. Aquí anda esta chamaquita que acabo de bañar hace poquito, pisándole el piso a mamá, que estoy mapeando. Anyways, les quiero contar que estoy haciendo un pollito. Justamente es para ella, pero no para hoy. Así que no estés oliendo, porque tú comiste. Mírenla. Es que te digo, ella sabe. Cuando la estaba bañando, les voy a contar que Lola no quería bañarse. Ya conoce su bañera. La bañé con agüita tibia porque está haciendo un poquito de frío. El día de hoy llevo varios días ya que no prendo el aire. Casi. Esto, o sea, casi no. No estoy prendiendo el aire. Porque realmente está haciendo mucho frío y está bastante fresco. Les quería contar, mi moño, ya me di un baño. Pero les quería contar que... Ay, Lola, tú no me dejas.
Lola está un poquito insoportable y tuve que mover la cámara para allá, hacia abajo. Nada, la bañé. Y algo que yo nunca yo creo que he hablado aquí en YouTube es que Lola es una perrita muy consentida y ella come comida natural. Esto es algo que, si quieren, puedo hablarle en un video, un cantito, porque tampoco soy la más experta. Pero Lola come comida natural. Entiéndase, frutas, vegetales, granos, o sea, arroz, pasta, todo lo que ella puede comer, porque he estudiado y he preguntado a su veterinario, y su alimentación es totalmente natural, entre comillas, porque yo le compro, déjenme pararme, pues tengo como aquí. Yo sí le compro comida seca, porque no lo voy a decir, ay, ya no come comida seca. Sí, yo le tengo. Lucas lo saqué porque tiene que hacer pipí. Lucas no está entrenado y estamos tratando de que por lo menos sepa los tiempos cuando le toca ir a orinar, porque él duerme ahí en esa jaulita, pero con la puertita abierta. Yo no se la cierro. Esto, anyway, la cuestión es que, amores, ella es una perra bien consentida y ella come comida natural. Así que le estoy haciendo el pollo, lo voy a dejar ahí un par de horas, pongo la alarma para levantarme, para guardarlo. Dios mío, qué loca mi pelo. Esto, si es más saludable, definitivamente que sí. Cuando le das comida natural a tu perro, es mucho más trabajo, gastas dinero semanal o cada 2 semanas, dependiendo de cómo tú le des la comida. Pero ellos, les alargas su vida. Cuando comen comida que no es procesada, la comida que es seca o la que es de lata, que se la he dado, por supuesto, de vez en cuando, esa comida está llena de maíz, llena de harinas, llena de cosas que no le hacen bien. Así que hay mucha desinformación. No es bueno, y quiero recalcar esto. Nunca le des comida a tus perros de la comida que tú cocinas. No, no estoy hablando de esa comida. Comida natural hecha para ellos. Todas las semanas yo preparo una proteína, preparo vegetales, comida especial para ellos. De hecho, tengo hasta unos bowlsitos. Hace poquito que no lo hago, que lo meto en un bowl grande porque es más fácil. Pero para no pasar el trabajo. Pero ellos pueden comer arroz, pueden comer pasta, pueden comer ciertos quesos, pueden comer todas las proteínas. ¿Verdad que sí, mamá? Solo es, ¿verdad?, buscar información. Y si es un veterinario que sabe, pues te va a decir que sí. Si es un veterinario que no está informado, no te va a decir nada y te va a decir, no, compra esta comida. Porque a veces ellos mismos te la venden y les conviene. Por eso los puedo hablar después. Es más trabajo, sí, pero ellos la disfrutan más. Y Lola es mi bebé, así que no me digan nada, por favor. Como único yo le pudiera dar comida de la que yo hice aquí es, por ejemplo, que hice unas habichuelas negras y le quiero dar un poquito. Entonces, como las habichuelas negras, cuando yo las hago como refrito, yo les digo refrito, pero en realidad yo no las hago refrito, porque yo no les echo nada de aceite. ¿Usted sabe lo que yo hago? Yo cojo las habichuelas, las pongo en la ollita, le echo un poquito de sal de mar y le doy cuando no le echo cebolla, aunque yo creo que también pueden comer cebolla. Anyways, hay mucha información que buscar. Si es algo que te interesa, evalúalo. Y si no, sigue le dando la comida. Mira, ella ahora mismo está aquí porque es que tú no me dejas vivir, Lola. Yo cuento esto y no me lo creen. ¿Qué quiere? Todo para que la coja. Ven. Dios mío. Usted sabe que es eso, ¿verdad? Tiene sueño. Vamos a dormir ya. Así que nada, mis amores, gracias por estar aquí. De verdad que gracias. Nos estaremos viendo en un próximo video, que va a ser mañana. El pollito no está, y aunque esté, tú no vas a comer ahora. ¿Y cómo lo hago? Simplemente lo dejo hervir.
lo hiervo sin sal, aunque sí le puedes echar un poquito de sal de mar, porque es la sal, ¿verdad?, que no les hace daño. La yodada nunca jamás, nada que tenga adobo, nunca jamás. Estudie, lea, 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 mire, mire, escuche, escuche e infórmense. Y después usted toma la decisión para que usted vea que lo que yo estoy diciendo no es ningún disparate. Dios te bendiga, buenas noches y nos vemos mañana, ¿ok? En el próximo vlog. Bye.